Pescadora, harta de vagar por el cielo sin encontrar la casa de tus sueños, no busques más. El FAPAS pone a tu disposición una magnífica vivienda en un marco incomparable, la Ría de Villaviciosa, lugar de descanso y recreo de infinidad de especies y que cuenta con las mejores garantías. Aquí, en el Cierrón, apartado rincón de la ría, hemos construido tu nido, 5 metros de altura, totalmente equipado, con plaza de garaje incluida y además libre de molestias. Está alejado a más de 200 metros de interferencias humanas y a más de 600 de otros de tu especie. ¡No lo pienses más! ¡Te esperamos! Aprovechando la bajamar, el equipo del FAPAS busca el lugar idóneo para instalar el nido. Un grupo de cisnes cantores, visitantes ilustres en esta invernada, se muestra ajeno a tanta actividad. Luis y Ezequiel excavan el pozo entre el fango. Y mientras, Doriana y Begoña dan más viajes para acercar el material. Los cisnes alzan el vuelo. Ahora comienza la faena más complicada, el manejo del poste. De momento, la cosa parece fácil. Uno trabaja y el resto mira. Pero a partir de ahora, empieza lo duro. Costillar dolorido. ¿Quién dijo miedo, Alfonso? ¿Esto qué, pilates? Sí, Poncio Pilates. Mi mamá sí. Ay, Dios. ¿Quién es? No, no, mi mamá. Venga, venga. Una, dos, tres. ¡Oh, padre! ¡Chupa tú! ¡Ya me mire! ¡Pelotón! ¡Canción! Nuestra única ambición es luchar con precisión. Hay que conservar nuestra tradición. El espero militar. El espero militar. Un, dos, tres, cuatro, con el un, dos, tres. Y por la jungla hay que marchar con un paso muy marcial, pisoteando hierba y matorral. Dancing to the music vibe, and the boys just
Unos portes más y comienza el montaje de la plataforma. Nadie se resiste a probar la super llave de Carraca. Una vez fijada la cesta, solo queda levantar la estructura. Casi nada. Sí, ya sé que falta el momento cumbre de la puesta en pie del poste, pero es que el asunto se complicó y hasta el cámara tuvo que arrimar el hombro. Nunca mejor dicho. Asentado el poste, Manu trepa por él. Y una vez arriba, empieza a acondicionar la cesta con palos y ramaje.
Llega el momento de recoger la herramienta y abandonar el lugar. Solo queda confiar en que algún águila viajera lo convierta en su hogar.